del coco, según cuentan, fue tan importante que en Filipinas lo llamaban yocano, y lo llamaban que era el árbol de la vida. Usaban el coco para todo. Luego llega al Brasil, luego llega a las islas del Caribe y posteriormente llega aquí a San Andrés y Providencia. En el caso del archipiélago, ha sido muy importante porque ha sido la base de la economía en un tiempo. Después de que San Andrés, que siempre la economía se basaba en la agricultura, después de que se extinguió mucho la parte de la esclavitud, donde habían otros productos que se explotaba, como el algodón, el ajonjolí, el tabaco, entra a reemplazar esos productos el coco. Hay que tener muy presente en la variedad de cocos que tenemos. Los cocos enanos, los cocos más grandes, el coco que viene, por ejemplo, de las Filipinas, el coco que viene de San Blas, Panamá, es una variedad de cocos. O sea, en variedad de cocos en San Andrés hay 4 variedades. El coco verde, enano, ese sirve mucho para la extracción del agua. Lo mismo el coco de color anaranjado, que ese viene también, el verde viene del Brasil, el otro viene de Indonesia, y el coco más grande, industrial, que tiene la pulpa más gruesa, es lo que utilizamos para hacer el aceite principalmente. San Andrés exportaba el coco. Y lo exportábamos especialmente a los Estados Unidos. Ese intercambio comercial que había entre San Andrés y Estados Unidos fue lo que trajo, por ejemplo, la música country, la música gospel, todo eso vino y toda la música venía de los Estados Unidos por ese intercambio comercial que había. El coco ha sido un elemento primordial, preponderante en el desarrollo sociocultural del archipiélago. Por muchos factores, el coco participó en el desarrollo nuestro. Cada uno de los elementos, el tronco del coco, de la palma, se utilizaba para hacer soportes para la construcción. Servía para hacer los muelles como las bases. Las hojas nos servían para hacer construcción. Unas casas típicas que llamábamos hot, que era el techo y parte era de la palma de coco. Si cogemos el coco como tal, la concha de afuera nos servía para retener agua, como para el subsuelo, para las siembras. Esa misma concha sirve también para la cocina, lo que nosotros llamamos el hox, o sea, la parte de afuera. La rama del coco, donde se cuelgan los cocos, nos servía a nosotros para, como escoba, para barrer. Hasta para los niños, cogíamos la rama del coco y hacemos carrito. Le decíamos coconut bonga. Cuando se construyó el aeropuerto, eso era un crimen ver cómo tumbaban las palmas de coco. Donde queda actualmente el Hotel Isleño, eso era lleno de cocoteros. Y así, entonces, mientras más estamos construyendo, más estamos reduciendo el espacio que hay para la siembra del coco. Years 16 to 17, we used to export coconut in the island. Places like Panama, Costa Rica, Nicaragua, and US. Now in the island, we don't have big coconut, only small coconut, through the fault of water, superpopulation of people, and also the climate. The Americans bring the sport to the island to climb the coconut palm. They used to put it on their feet, they used to tie it and climb it.
but the native people stopped to use it because it damaged the coconut palm. They also bring the gauge. The gauge, they used to gauge the coconut to give it price. And the coconut what used to pass is the coconut what they used to export. The coconut what never used to pass, they used to leave it in the island. They used to make coconut oil, coconut soap, coconut fat, and all the typical dish in the island. ¿Cómo se puede preservar? En muchas formas. Hay que buscar tecnificar la siembra del coco. Nosotros no podemos sembrar las palmas muy cerca. La palma de coco extrae mucha agua. Entonces, si ponemos los árboles muy cerca, no van a dar la cantidad de coco que debería dar esa palma. Para sembrar, para que un coco pueda dar suficiente producción, debe estar a mínimo 5 metros de espacio. Y eso es lo que desafortunadamente no ha pasado en el archipiélago. Aquí normalmente cae un coco, ahí lo dejan ahí y va sembrando. Este conjunto de islas, si no hay palma de coco, no sería un atractivo para nuestros visitantes, para nosotros. El coco es parte de la vida de nosotros. Hemos tenido enfermedades del coco. Por muchos años bajó la producción del coco, pero aún así es una palma noble, una palma fiel a nosotros, y a nosotros nos corresponde en este momento preservarlo, ayudarlo a formar parte de nuestra sociedad y formar parte de nuestro entorno cultural. Todos debemos tener corazón de coco, porque vivimos del coco.